Mega juegarche, mira, qué chimba. Bueno, bienvenidos otra vez a un nuevo episodio de Mega Parche. Hoy seguimos con este juegazo, esta pues, aventura. ¿Cómo hacer su almerita en el video para no aparecer en esta porquería? Bienvenidos a un tercer episodio de Game Dev Tycoon. Por pedido popular, ojo a la caja. Por pedido popular. Hubo gente que se quejó, no la voy a negar, dentro de nuestros... ¿Cuántos nos quejamos? Miles de fans, ¿sí? Tenemos 31 millones de suscriptores en este momento. Y uno se quejó. Un millón. Un millón. Pero es el segundo video con más me gustas en este momento en el canal. El primero es el primer video. El primer episodio de Max Payne. Okay. Tienen 9 me gustas. Uno de otros con no la millones, humildad. No, 9 millones de gustas. Y este tiene 6 o 7, no me acuerdo, pero es el segundo... Millones. Millones, 6 o 7 uh-huh, millones claro. De me gustas. La gente, el clamor popular, o sea, les dijimos, ¿quieren más de Game Dev Tycoon? Y lo llenaron de me gustas. Yo lo siento. Por favor, pero... me censuran la cara, listo. Y específicamente gracias. A Juan, vamos aquí por nombre, name dropping, man, a Juan. ¿Las comunidades de Juan? ¿Ah? Las comunidades de Juanes, ¿no? Juan en este caso se refiere a una mente... ¿Colectiva? Una mente colectiva que se hace llamar el Juan, ¿sí? El Juan, exacto. Entonces, a los millones de Juanes, millones de Juanes... Por favor, me censuren, gracias. Que nos dijeron que está la verga, que se ha reído un montón, que se han reído un montón. Entonces... Thank you, baby. Thank you. Me has dado el derecho de al menos un capítulo más de Game Dev Tycoon, papá. Tal vez más de uno. Seguramente más de uno. No, esta porque vamos a la morir serie aquí. Más popular de todas. Seguimos entonces con la aventura de Mega Juegarche y cómo avanza en el mundo de los videojuegos. ¿Te estás emocionada, Eliana? ¡Claro que sí! Estás emocionadísima. Vamos allá. Por favor, censúrenme. Claro que no, ¿cierto, muchachos? Aquí estamos en nuestra casa. Ah, estábamos con Colombia Berrima, ¿te acuerdas? No. Y la idea es llegar a 1 millón de unidades, a 1 millón de venta. Estamos muy ya mal. Ya no está en ventas. Bueno, entonces, vamos, yo creo que arranquemos con un nuevo juego. Vamos a llamar a este. A ver, primero vemos el tema, yo creo. ¿Y por qué no vamos otra vez y no vamos a hacer Octogenario X2? Pero todavía no nos han dado como para hacer secuelas. Ah, sí. Sí se puede. Yo creo que, espera, liberemos como otro género, weón, yo creo. Investigar. Nuevo tema, jugabilidad, tutoriales de juego, sonido mono, juegos casuales. Diseño de nivel, editor de niveles. ¿Qué metemos? De 93.000, no sé, ¿qué te suena? ¿Tú qué dices? No es tanto por la luca, sino como que sería lo más teso. ¿Un nuevo tema? Yo creo que o que podamos meter tema. Tutoriales o un sonido más tesito en los juegos. Yo creo que ya todo como sonido, ¿no? Pensaba poco, pero ya sé que se llama con el... Que es un clásico, sí, ¿no? Sí, ya, metámosle eso. Y un nuevo tema. Ah, no, mentiras. O sea, como que eso es lo bueno. Bueno, desbloqueamos primero el nuevo tema. No, pero esos temas sí me los... ¿Posapocalíptico ya? Ya lo tenemos. Los que están como grisecitos, ya los tenemos. ¿Cómo así grisecitos? ¿Sí es que hay unos más oscuros? No. ¿Cocina? Ah, pues, ok, galiente, ya. Pero no, un juego de baile en esta época o un juego escolar. No, muy chimbas esos temas. Sí. ¿De gobierno? ¿Será? ¿Metemos un juego? Sí, uno de gobierno. Bueno. Pero eso, yo no sé, voy a tocarlo a ver si eso nos suelta más. Y tutoriales. Ah, bueno. Bueno, desbloqueamos el nuevo tema. Tan, tan. Y desbloqueamos el sonido mono, yo creo. Uh-huh. Aquí estamos. ¿Qué tal les parece esta aventura, no? Desde nuestro desván. No, ¿cómo se llama esto? Garaje. Garaje, desde nuestro garaje. Acá, con las... La Gomor 64 se da al mercado. Entonces, investiguemos ahora sí el sonido mono. Sonido mono. Ay, marica. Todavía nos estamos quedando en Luca. No digas. Me preocupa. Me preocupa que arranquemos el siguiente capítulo y nos quebremos, weón. Acabas de investigar tu primera parte del motor de juego. Para poder usarla en tus juegos necesitas crear un nuevo motor. Ah, maldita sea. No nos sirve entonces lo que investigamos. Creemos un nuevo juego. Entonces, el tema va a ser... Ay, por coger el gobierno no nos desbloqueó como más de abajo.
Estupidez. Un juego de gobierno. ¿Cierto? Bueno. El género que sea de... ¿Simulación? Simulación, eso es lógico, ¿cierto? Plataforma yo lo pondría... Ay, me pillé. El Game Link. Uh-huh. Pero yo lo pondría en el computador, ¿cierto? Bueno, sí. Es lógico, ¿no? Y el motor, obviamente, Parchetron 5000. Bueno. Y es un juego de gobierno. Llamémoslo... Marquetalia se llama el juego. Uy, perdón. Uy, pero vaso de liadas. Esto son los 80, todavía no puedes hacer la letra así porque Korn no ha llegado, no ha salido. Listo, Marquetalia. No. Marquetalia, y es un juego para adultos, obviamente. Adultos y siguiente, papá. Gráficos 2D, claro, obviamente. Marquetalia. El juego bien. Entonces, la historia no requiere tanto, ¿no? Sí. Jugabilidad y el motor, sí, claro. Que sea como bien chimba. Aquí va y se va y se va. Vámonos con esto. Los fabricantes de hardware de todo el mundo muestran su sorpresa al saber que Gobodor, el creador del popular Gobodor 64, se ha declarado en bancarrota. Sí, esas empresas como originarias todas se quebraron, todas se jodieron de alguna manera. Es que Nintendo ya es de la siguiente generación. Esto es segunda generación y luego ya es tercera. Camila. Te voy a cortar, no te cortarás, veas. Uh-huh. Estamos grabando, ¿verdad? Ah, bueno. Saquear. ¿Qué parte estamos grabando? No entiende, parce. Es un favor y deja la perra sin comer, weá. Deja eso afuera, ¿no? Lo entra sí, ahorita, sí, ¿no? Sí. Yo le aviso cuando acabe este capítulo para que lo entre. No me haga ruido, todo bien. Gracias. Pero era porque, o sea, porque no lo subieron chimborrios. No, lo que pasa es, o sea, no tengo los detalles, pero lo que pasa es que en esta época había mucha especulación, era una industria muy nueva. Entonces los manes también como que tuvieron bonanza en algunas empresas y no supieron cómo reinvertir a futuro, tomar las buenas. Algunos decían, ya estamos así, dejemos así. Okay. Y otros sí fueron como avanzando y volviéndose más gonorreas. Y también invirtieron mal, digamos. Por ejemplo, Atari se fue. Digamos, dicen. Que aunque yo he escuchado fuentes que también dicen que no fue tan así. Dicen que Atari lo quebró y casi quiebra los videojuegos en su inicio. El juego ese de E.T. Que sí. Un juego de E.T. que fue una porquería de juego y se cayó algo allá. Fue una porquería de juego. Y el juego, los manes hicieron más copias del juego que consolas existían. Sí, 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 sí. Porque como que asumían que se iban a vender después. El juego fue un fracaso, ellos contaban con ese gancho. Y eso generó como un efecto dominó. Mm. Y hubo un crash del mercado de los videojuegos en los 80 que casi mata a los videojuegos y quebró varias compañías. Y había quienes decían que los juegos eran una moda y que quedaban hasta ahí, que no iban a seguir más, que era el final de ese mercado. Pero pues sobrevivió y esa gente factura lo que factura Hollywood. Entonces, pues, están un poco equivocados. Seguimos después de esta pequeña lección de historia, porque aquí se aprende y se disfruta y se goza. A ver, ¿qué necesitamos? Inteligencia artificial, diseño a nivel no es tanto y los diálogos no son tan importantes, ¿no? Pues un juego de gobierno es más de mover la luca, de untar a la gente, de hacer el torcido, de poner el mico. Ya dimos plata otra vez. Hijo de puta, Dios mío. Listo, el sonido normal, gráfico, diseño de mundo, podemos bajarle un poquito y subirle un poquito a gráfica. Uh-huh. Bueno, no, un poquito más a diseño de mundo, listo. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Sondeo de medios. Hola, soy Steve O'Connell, reportero de Planet GG. Sí, sí, sí. Planet Game Grumps. Game Grumps es nuestro gran referente. Si se sabe en inglés, véanlo, Game Grumps. Los amo. Algún día estaré con ustedes, muchachos. Nos ha llegado el rumor de que tu compañía está desarrollando un juego para público adulto. ¿Estarías dispuesto a concedernos una entrevista al respecto? ¡Claro! Dar entrevista. Genial, gracias por tu tiempo. Publicaremos la entrevista la semana que viene. Ay, marica. Ojalá eso nos genere hype.
Y se venda Marquetalia. Porque eso es menos 25 mil, o sea. De puta. Planet GG acaba de publicar una entrevista sobre Mega Juegarchi. De acuerdo con la entrevista, la compañía está trabajando en su primer juego enfocado a jugadores adultos. Francesco Parielli, dueño y director de Mega Juegarchi, comenta: pensábamos que los jugadores buscan más contenido maduro en los juegos. Y vamos a arriesgarnos a dárselo. No, es que el man... Entonces, ¿es como argentino? No, habíamos dicho que el man es colombiano, pero se cambió el nombre. Uh-huh. Pero que se llamaba como Juan Pérez, una mierda así. Pero entonces, pues el man quiere hacer parecer que es italiano, ¿sí? Basa toda su personalidad en una película del Padrino. Pero no, en serio soy del Padrino, sí, en esta época. Sí, claro. Sí, ¿cuántos no sé son los del Padrino? Ni idea. No sé por qué, pero estamos como a finales de los 80, yo creo que ya. Mira a ver. Sí. Entonces, no sé. Marica, le pusimos el timer, weón. ¿Cuánto tiempo llevaremos? Siempre nos pasa. Siempre decimos que son 5 minutos. Yo creo que más. Uh-huh. Por ahí unos 7 minutos. Bueno. Noticias del sector. Muchos expertos dicen que tarde o temprano. Sí, es del 72, la primera. Ah, no. La 2 del 74. Ya. Ya, ahí ya. Muchos expertos dicen que, tarde o temprano, los juegos con contenido adulto serán habituales. Tenemos curiosidad por comprobar cómo reaccionará el mercado ante ellos. No sé si se entiende que juego adulto es que es porno, o sea, que es para... De pronto pues se decía escuelero. Puta. Desarrollar un gran juego no es una receta del éxito. Lo esencial es crear expectación para asegurar que los jugadores... ¿Expectativa? Ahora, ¿expectación? Expectación, claro, la expectación. ¿The expectation? En los inicios de tu carrera, la expectación se genera sobre todo con eventos aleatorios, pero cuando ganes más experiencia podrás servirte de marketing y otras estrategias. Sí, nos toca... A ver, mira, ¿sí ves? Tenemos expectación uh-huh. 15. Eso quiere decir que la gente lo está esperando así re duro y tales. Listo. Hágale. Hágale. Marquetalia. Vamos, va a ser un éxito. Yo sé que va a ser un éxito, Marquetalia. Bueno, ya sí, ya. Subimos de nivel, estamos marica, pero se fue. Mejor experiencia de usuario, mundo abierto. Uy, podemos investigar mundo abierto. Crítica. Ha llegado las primeras críticas de Marquetalia. Aquí, hasta aquí PDF Game Tycoon. Gracias al cielo, gracias no. a Diosito. No, acá la reventamos. El primer juego para adultos es un juego de gobierno donde se unta la gente, donde se gobierna como en Colombia. A ver, análisis. Uno. Cinco. Bueno, no es lo ideal, pero... Bueno, divertido a ratos. Bueno. Bueno, se queda un poco corto. Mierda. Promedio. Un 5 sólido. Uh-huh. Si esto fuera en Colombia, eso sería 2-5. Nos cagamos la materia con esto. Pero bueno, fuimos el primer juego para adultos hecho en el mundo. A ver cómo se vende Marquetalia. Bueno, no, pero no está tan mal. Ya, estamos en rojo. Bueno. En verde. Vamos a investigar otra cosa. Digo, en verde. Tutoriales, mejor experiencia. Diseño de nivel, ¿no? Juego. Marketing, marica. ¿Será que aprendemos marketing? ¿O editor de niveles? Pero mira aquí, necesitas más plata para eso. El editor de niveles se lo puedo aprender ahorita. Bien. Pero es que creo, o sea, entiendo como que estas tecnologías las creo. Y luego las pagas. Y las tengo que volver en el nuevo motor de juego. Pero bueno, estamos como graneadito aprendiendo cosas. Sí. Voy a aprender el editor de niveles. De la investigación. Y luego va, cuando haya Luca, mejor experiencia de juego. Bueno, listo, aquí vamos. De pronto va a tocar aprender algún tema por aprenderlo para desbloquear otras cosas. Listo, Marquetalia. Se está vendiendo, no se está vendiendo como podía haberse vendido, la verdad. Bueno, la verdad, necesitamos otro éxito. Miremos un... ¿Contrato laboral? No. Miremos otro tema, un nuevo tema. 10 PI, ¿por qué no puedo? Tiene 9. Ay, miércoles. ¿Qué hacemos? Haz el juego medio porno, así de... Espera, generemos un reporte de juego. Pille. O lo vamos a hacer el juego que mejor nos fue. Colombia Guérrima. Ah, no puedo. Solo puedo generar reporte como en los últimos juegos. Bueno, Colombia Guérrima nos fue bien, ¿no? Post-apocalíptico rol. Esa fue la mezcla.
A ver. Y si de pronto eso nos da el punto de investigación que nos hace falta. Esa miércoles. Eso. Uy, nos dio harto. Propuesta. ¿Qué? Okay. Desencriptar mensaje. Es una oferta muy especial. Hace poco nuestros agentes pidieron prestada cierta información que te puede ser útil. En caso de estar interesado, estás venir 20K a la ubicación del uplink. Nos pondremos en contacto contigo, agente Blowfish. ¿Será que nos quieren tumbar? ¿O será probablemente. Que, ¿tú qué dices? Pues nos están dando dinero. Pues no sé si quieren. No nos están dando, nos están pidiendo. Por eso. O sea, y tú no estás dando en dinero. Pero qué tal sea algo bueno. ¿Cómo qué? No sé, de pronto nos den un contrato del gobierno. Pues si quieres hacerlo. Hagámosle, qué hijo de putas. Encantado de hacer negocios. Has investigado secretamente medieval. Ah, bueno. Sirvió. Los informes de juego son una gran manera. Bueno, sí. Nuestros análisis por lanzamiento de Colombia y Berrima están completos y tenemos los siguientes resultados. Pues agua eléctrico y rol es una combinación muy buena. Motor parece ser un poco importante para este tipo de juego. Coincidencia plataforma género, PC rol, buenas. Coincidencia plataforma audiencia, PC jóvenes, adecuada. Coincidencia tema audiencia, posapocalíptico jóvenes, terrible. No jodas. Oiga, bueno. Ahora, ¿qué? Ahora sí, investigar. Nuevo tema. Abstracto. ¿Medieval? Medieval ya lo sabemos. Ah, mira, ahí está. ¿Jóvenes? No qué jóvenes, no es bueno. La escuela de rol, ¿no? ¿Escuela de rol? No, como el de las juegos japoneses, así como Doki Doki y estas vainas, ¿no? Como un juego de... Un juego de esos así todos... Estúpidos. Dating sim. Pero estúpidos. Es que creo que este juego de escuela... ¿Será un juego de escuela? O sea, ¿será un juego no educativo? Sí. No, sé. No, ¿o será que es en una escuela? Venga, probemos, sí, me parece. Pero bueno, investiguemos el nuevo tema. ¿Cuál es? Bueno, ahora entonces por allá abajo, ¿no? Abstracto, toco uno de estos. Y eso nos va como desbloqueando más hacia abajo. A ver, pues averigüemos que es un juego abstracto, pero pues... Marquetalia ya no está en ventas, maricas, nos estamos vendiendo muy graneadito, weón. Uh-huh. Vamos a ver ese de escuela, Eliana, tu idea, a ver. Es que yo pero que yo creo que sí. Pero si no es eso, paila. Moriste. Listo. Y que es un juego abstracto, o sea. Crear un nuevo juego. Escoger tema de... ¡Ay, hijo de puta! Yo pensé que ya estaba desbloqueado escuela. Pero sí ves, pero sí se pueden. No, lo miré mal. No, pues paila, dale porque es que tú cada mes pierdes luca. Sí. Para no. Vivir, entonces. Paila, nos tocó un nuevo juego. ¿Qué tema? ¿Mandamos otro posapocalíptico? Que sabemos como más o menos bueno. Qué combinaciones nos da. ¿Para adultos será? ¿No supiste que fuera para adultos? Ya miramos, ya lo pongamos. ¿Cuál fue el que nosotros le pusimos de rol? Pues que sí. Era buena combinación, nos dijeron. Como muy bueno. Plataforma, PC. PC, el motor no es tan importante, pero pues uh-huh. Tenemos parche Tron. Sabemos que la audiencia no es... O sea, jóvenes, no le enloquece. Pongámosle todos. Uh-huh. Listo. ¿Cuál que...? Sí, entonces, ¿qué nombre le ponemos? Porque no me puede ser Colombia Berrima 2. Podemos sacar otro. Podemos desde lo Venezuela. Venezuelan Dream. De Venezuelan Dream, me gusta. Sí, cabra. Venezuelan Dream. Estamos sacando como la saga de juegos en Latinoamérica. Uh-huh. Listo, vamos con Venezuelan Dream. Sí, claro, gráficos 2D. Venezuela. Ok. 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 Que no es tan importante el motor. Uh-huh. Dijo la este. Entonces bajémosle al motor. Cuando no lo gustan en cero. Y subámosle a historia misiones. Porque es un juego de rol, uh-huh. Sí, claro. Tiene que tener muy buena historia. Venezuelan Dream. Oiga, esos reportes son re buenos. Uno no va tan a la loca, como tan a ciegas, como va con todo. Acá no hay nada todavía. Sí, es diálogos, así me parece bien, ¿no? Sí. Listo. Vamos a ver con Venezuelan Dream. Y luego lo siguiente que averiguamos es el videojuego educativo. A ver si la pegamos.
Debimos haber investigado cuando nos dio muy buenas uno de los juegos. Yo no sabía, yo pensé que quedaban ahí, uno lo puede investigar después. Diseño de mundo, gráficos, sonidos, y mandémosle así. $348. Dios mío, casi siempre estoy en los rines. Pero la vez pasada estábamos mucho más en rojo. ¿Y ya pagaste el préstamo? Sí, ya lo pagamos al final. Ah, entonces de pronto te pueden dar otro préstamo. Estoy dando otro poquito para ver si logro sacarlo. Pura economía naranja, pero... Alguito más diseño, tecnología. Bueno, listo. Fue. Viena ha anunciado que lanzará una nueva consola de videojuegos dentro de 2 meses. La Viena Oasis. Esa es la Sega Genesis. Tendrá gráficos 16 bits. Esa fue la que compitió contra el Super Nintendo. Bien hecho, en su anuncio, la Oasis es un nuevo comienzo, la génesis de una nueva generación de consolas. Creemos que rendirá muy bien en el mercado. Algunos de los juegos que ya han anunciado para la consola sugieren que esta se dirigirá a un público más adulto. Listo. Nuevo récord, sí, yo nunca diseño, no sabía, 23. Marica, nos tiene que ir bien, weón. Escenas sencillas, diálogos mejorados. Okay. Nos tiene que ir bien, vamos. Crítica del juego. Han llegado las primeras críticas de Venezuelan Dream. El juego que acabamos de lanzar. Nos va a ir bien. Marica. ¡Wow! ¡Sí! ¡Es a masterpiece! ¡Sí! ¡Una obra maestra, hijo de puta! ¡Sí! Marica, ahora sí nos vamos a llenar. ¡Y marica, 10! ¡Qué chiva! ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Alégrate, Leona! ¡Alégrate! ¡Qué chimba, hijo de puta! A ver, Star Games dice: espero con ansia la secuela, claro, papu. Inform Gamer, una obra maestra. Masterpiece, señores. Game Hero, increíble. All Games, a todo el mundo le encanta, marica. Me dio tos. Nos llenamos de luca, hijo de puta. Que empezamos a facturar récord de ventas. Vale, el otro. ¿Quién te grita? Por loca. Venezuelan Dream ha alcanzado récord de ventas de la compañía con más de 50 mil unidades vendidas. Esta es una marca importante en la historia de Mega Juegos. Marica, claro, es nuestra obra maestra, es el mejor juego que se ha hecho. Marica, mira, ¿sabes qué te hablan? Venezuelan Dream alcanzó un récord de ventas en la compañía con más de 100 mil unidades vendidas. Esta es una marca importante en la historia de Mega Juegos. Claro. Felicidades, no, a la hora de cierta reputación, se ahorra bastante capital. Si quieres que la compañía siga siendo el siguiente paso ideal, es trasladarte a otra oficina. Encontrar un perfecto en un parque tecnológico. ¿Te gustaría pasar al siguiente nivel? ¡Claro que sí! ¡Es $1,000,000! ¡$1,000,000! Estábamos haciendo de a $100,000, güey. Y salió Venezuelan Dream y... Lo que es la plata, hijo de puta. A ver. La plata, marica. ¡Qué bien, weón! ¡Qué bien! Ojalá sí pase en la vida. ¡Wow! Nueva oficina, bienvenido a su nueva oficina. Ahora tienes una oficina más grande. También se puede contratar personal y forjar un equipo de desarrollo de clase mundial para hacer los mejores estos juegos. Mira, ahí tiene el título. Mega Juegarche, ay, qué chimba, tan bacana la oficina, toda grandecita. Igualita esta. Tutorial igualita. Y nosotros estamos como estamos en el anterior, pero eventualmente vamos a voltear y $1,000,000,000, güey. ¿De dónde? No sé. Ahora también puedes entrenarte a ti y a tu personal para mejorar habilidades. Intentemos hacerlo completando un curso de gerencia que se necesita antes de que puedas contratar tu primer empleado. Ok. Para empezar, cierra este mensaje y luego haz clic en tu personaje para abrir el menú de entrenamiento. Ok. Entrenar. Administración de personal. Gemas de desarrollo, hazme pensar, bueno. Empezar entrenamiento. Y es que en este negocio hay que estar estudiando. En este negocio, el resto, weón, el diseño de juegos. Según los datos del mercado, el juego recientemente publicado Venezuelan Dream ha sido un éxito inesperado entre los jugadores. La diseñadora Mega Juegarche es más bien nueva en la industria del videojuego, pero estamos impacientes por ver qué harán a continuación. Pues, marica, vamos a hacer la de Luca. Marica, $2,000,000. Espérate mientras eso. Es que mira eso, marica, mira eso. Nos costó $59,000 hacerlo y sacamos $2,000,000, marica. Hoy fue lanzada la nueva plataforma de juegos Vena Oasis por Vena, la Sega Genesis. Entrenamiento completado. Bueno, listo, listo. Entonces, ocupemos la vacante.
alto presupuesto, bueno, listo. Entonces, filtro prueba de candidatos, demo de juego, ¿cierto? Uh-huh. Un demo de juego y el presupuesto, metámosle en nice. 200k a conseguir una persona uh-huh. que aguante, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Quieres un carro o qué quieres hacer hoy, weón? Tenemos 2 millones de dólares. No, mentira, es que en juegos maricas para en los 90 ni siquiera habíamos nacido. 2 millones de dólares en los 90s. Lo que tenemos es majusa, weón. Parece que Megajuegarche se ha trasladado a una oficina situada en un conocido parque tecnológico y ahora busca empleados. La compañía conocida por juegos como Venezuelan Dream y Sijín hasta el fin funcionaba hasta ayer en un garaje. Uno de los pocos fans de Venezuelan Dream, uno de los muchos fans de Venezuelan Dream comenta: no puedo creer que no tuvieran una buena oficina. ¿Ah? Tengo 100 fans. ¿Dónde? Ah, sí. Uno puede creer que no tuvieran una buena oficina hasta ahora. Ni que los juegos fueran creados por una sola persona. Estoy impactado. ¿Qué? Impaciente. Estoy impaciente. Es que tengo las gafas sucias. Estoy impaciente para ver su futuro juego, chavo. Claro, obviamente, pues en Venezuela, Venezuelan Dream se vendió como pan caliente. Y este se va a Venezuela en los 80, ¿no? Por eso también se vendió tan bien, marica. Es lugar 100. La búsqueda de vacantes se ha completado. Ahora puedes revisar la lista de candidatos y alguien para ocupar el puesto. No olvides entrenar siempre a tus empleados para subir sus habilidades. Sí, listo. Matthew Berry. Sabe tecnología, no sabe diseño. Rapidez 221, investigación 114, salario 19k al mes. ¿19 mil dólares al mes? Tenemos 2.3 millones de dólares. Puedo pagar, marica. Puedo pagar, no sé... muchos, como 1000 Matthew Berries. 2000 Matthew Berries, creo. Sí, cometí un error de cálculo, me disculpa, ¿no? Por algo estudié lenguas. Edith Hernández, latino, cuota latina, me gusta, me gusta. Mujer también. Mujer. Mujer, mujer. Además le podemos caer, ¿no? Nena, Edith. ¿No? Son los 80. La gente era repaila. Edith Hernández, rapidez. Bueno, ya seguimos 200, 221 acá. Pero Edith es lenta como una tortuga, marica. 150. Ah, no, es más rápida. Investigación 114, 106. Es mejor investigando el otro, marica. ¿Pero cuesta lo mismo? Sí. Va ganando Edith. Me parece más equilibrada. Uh-huh. Y Christopher Santiago. Rapidez 200. Este man cobra más. Y es muy bueno investigando. Pero no es muy rápido. No, me voy con Edith. Uh-huh. Vamos con Edith. Felicidades por tu primer empleado. Los nuevos empleados tienen que establecerse antes de que sean totalmente efectivos. Cuando un personaje no está totalmente efectivo, puedes ver una barra de eficiencia a su lado. La barra se llenará lentamente con el tiempo. Normalmente es una buena idea darle a tus nuevos empleados un curso de bienvenida para acelerar el proceso. Esto aumentará su eficiencia mucho más rápido de lo normal. Para hacerlo, cierra este mensaje y luego haz clic en el personaje para ver el menú de acción. Una investigación disponible a juegos medianos. Entonces... no... entrenar. Uh-huh. Curso de bienvenida al equipo. Hágale. Empezar entrenamiento. ¿Y yo qué estoy haciendo? Ah, yo estoy. ¿Cómo preparando? Como mi curso que estoy haciendo yo, weón. Pareciera, ¿no? Pareciera. Listo. Venezuela Andrín, bueno, Venezuela. Tengo que empezar a gastar esa luca porque necesitas más juegos. Uy, marica, siempre me quitan 51k. Pero bueno, tenemos de plata, podemos dedicarnos a estar relajados, bueno, pasar la chimba. ¿Dónde conseguiré coca, weón? Son los 80. Este es el cuarto de la coca, marica, uh-huh. Que se hace la línea. En el vaso y la echa en la línea en un café. Esa mierda, weón. El Manuel no ha hecho un culo y ya está todo perdido, todo enloquecido. Porque no pudo investigar. No sé, pero entonces le toca hacerlo a tu... Ah, lo tengo que hacer sobre generar reporte de juego. Quiero saber por qué Venezuela en Dream fue tanto éxito. Bueno, fue el número uno, fue el dos, fue el número dos, mira. Pero igual, hay que investigar Venezuela en Dream. Definitivamente tenemos que saber qué fue lo que nos hizo como tan gaminosos. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Tampoco? Listo, ya lo investigamos, reporte en el juego. 18 minutos. Diálogos parece ser muy importante para este tipo de juego. Coincidencia, plataforma, audiencia, PC, todos buena. Coincidencia, tema, audiencia, post-apocalípticos, okay. Todos buena. Ah, listo.
Listo, listo. Pero igual vamos a seguir tú. ¿Esta nena en qué me ayuda, weón? Investigar. Ah, ya puede ir investigando mientras. ¿No tema? Mundo abierto, escenas sencillas, diálogos mejorados. Yo creo que diálogo, no sé, mundo abierto. Yo me gusta más lo de diálogos mejorados, ¿sabes? Bueno. Iniciar investigación. ¿Y tú puedes ir investigando otra cosa? Sí, yo creo que antes de para tener aprovechar e investigar. Ella está mirando diálogos, ¿cierto? Sí. Miremos escenas sencillas. Para que nuestros juegos tengan una historia muy fuerte, sean. Listo, es que te quedamos muy luqueados, marica. La nena lo mejoró, entonces vamos a investigar. ¿Ya no tiene puntos, será? No. Ah, es que los puntos son como globales. Sí. Vamos a entrenarla. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ah, necesito puntos de investigación para que entrene. Bueno, pero entonces ponte del juego, diría yo. Sí. Espérate, sí. Yo creo que hagamos un... ¿Qué tema tenemos? ¿Tenemos un medieval? Uno medieval, ¿cierto? Medieval. El género de rol. O sea, nos vamos. Somos Bethesda, mejor dicho. Estamos especializados en juegos. De PC también, ¿cierto? Sí, nada, rol. Sí, nada, sí. Rol se presenta. Ajá. Para todos. Nuestro, ¿no? Nuestro parchetrón. El próximo que vamos a hacer es un nuevo motor. ¿Qué nombre le ponemos a este medieval? Le vamos a poner este, mira. Es. ¿Ski? Espera. No. Skyrim. No, todos tumba locas, no. ¿Qué le ponemos? Bueno. ¿Qué le ponemos? Algo que suene bien medieval. Cruzadas. Cruzadas. No, ya sé. Colegio Católico se llama. El... ¿No? No. Inquisición. Inquisición. Así sí, Inquisición. Inquisición. No, pero hay un juego que se llama Inquisition, ahora que sí. Me doy cuenta. Se lo vamos a poner. No, aquí. No. Algo que suene así bien medieval, como. Homofobia se llama, algo bien medieval, weón. No, entonces pongámosle la... ¡Ay, papisa! ¡Papisa! ¡Ay, sí! ¡Papisa Juana! ¡Papisa Juana! ¿Ustedes saben la historia de la papisa Juana? Cuéntala así súper rápido. Sí, la papisa Juana es un mito de una... Ok, nos dieron un... Ok, ¿no se puede poner papisa Juana? No, nos dieron un logro. ¿Qué no se ve? Todo cortado, tan raro. Papisa Juana, la papisa Juana es un mito... De una papa que existió. Ah, que necesita motor todavía. Sí, pues como es de rol, imagino. Démosla así. Ay, ayudan en el proyecto todos. La papisa Juana es un mito de una vieja que era mujer, pero que se presentó como de papa. ¿Sí? O sea, de papa frita, de papa de criolla. De papa criolla. No, como papa. Llegó a ser papa. Como mintiendo y eso, llegó a ser papa como en el siglo XIII, una mierda así. Y era Juana. Y era la papisa Juana. Y se supone que la descubrieron porque la nena se puso a culiar, quedó embarazada y tuvo un parto como en una procesión, una mierda así. Y que no existen en los como registros oficiales, eso porque la borraron de la historia. Porque pues, fue una vergüenza que les hubieran engañado así. Y hay pinturas y todo eso de la papisa Juana. Busquen la papisa Juana. Entonces, mira, era más de no sé qué cosa. Sí, le subí. Ah, bueno. Estaba contando la historia, pero sí, le subí. Son de estrategias, son especialmente populares ahora mismo. ¡Mierda! ¡Mierda! El próximo va a ser de estrategia. Medieval, huevón. De estrategia medieval. Claro que sí, pero tú fuiste el que la puso. ¡Hue puta! Bueno. ¿Y no puedes darle atrás, no? No, pero démosle sí. Bueno. Parlo así. Así nos fue bien. Y obviamente vamos a volver a meter el rayo en la botella, weón. Obviamente. Tiene la de errores el juego. Siguen trabajando. Déjenmelo sin errores. Diseño. El otro tuvo 23 de diseño. Es nuestro super éxito. $2,000,000 nomás. Uno más. Échale otra. Eso.
Listo. Esa mierda. Ya. Yeah. Jefe, me he enterado que algunos de los fans más dedicados de Sigina hasta el fin han creado un juego propio recurriendo mucho material de nuestro juego. No ganan dinero con ello y lo distribuyen solo entre otros fans. Nuestros asesores legales recomiendan seriamente que deberíamos detener los que sugieres. No, no se pasa. Sí. Esos juegos fanmade acaban beneficiando a las empresas. Sobre todo que no están ganando nada, o sea, no. Uh-huh. Déjenlos en paz. Listo, vamos a terminar. Papisa Juana, la historia de la papa mujer que tuvo un parto en la calle. Qué bueno que uno no elige en forma la historia tan hasta allá. ¿Cómo vamos de time? Yo siento que ya fue. Recuerda que empezamos tarde, ¿no? Dice 24 minutos, ¿sí? Yo creo que ya miremos este. Veamos este y... No, mentiras. Sabremos cómo queda en el próximo episodio de Mega Parche. Nunca vamos a ver cómo por nos favor, fue. No le den like en las a críticas, estos denle like, muchachos, gracias. Y en honor a Juan, la papisa Juana, señores. ¿Sí? Listo, muchas gracias. Nos vemos. Viene uno más, al menos, de Game Dev Tycoon. Y volvemos a mirar qué les parece. Listo, que estén muy bien, los queremos mucho. Suscríbanse, toda la vuelta, denle like, compartan, cuéntenle a la gente. Hay un par de maricas ahí haciendo videitos medio chimbas. ¿Listo? Gracias, muchachos. Besitos y hasta pronto.